students, welcome to another week of English 3. This week we are going to work on the activity book for children. It's part 6 and you're going to start with page number 1. Here, what you have to do is to write in Spanish what all these words mean. Like for instance, hotel, it's pretty much the same, hotel. Smoke is humo. Creo que tengo muy poco espacio aquí para colocarlo, así que le vas poniendo tú, por favor. Ferris wheel es una como rueda de la fortuna. Plane, avión. Roller coaster es una montaña rusa. Hot dogs, los perros calientes. Factory es una fábrica. Wall, pared. Swing es un columpio. Hot dog, ya dijimos, perro caliente. Now here we have grandfather, abuelo. Blanket es una sabanita. Sleep, dormir. Sandwich es un emparedado. Grandmother, abuela. Crab es un cangrejo. Chicken, pollo. Bread es pan. Beach, playa. Vamos con la última parte. Tenemos frog, es una rana. Catch es la acción de atrapar. Martian es un marciano. Muy bien, colócalas, coloréalas y y pasamos a la number 2. Aquí tenemos otro croquis, otro dibujito. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, draw in these buildings. Dibuja en estos edificios. There is a school on a park, on Park Road. It is between the park and Book Road. Dice, hay una escuela en Park Road. Está entre el parque y el camino Book. Aquí veamos, tenemos, lo voy a hacer un poco más pequeño para que se pueda observar, así un poquito, veamos. Ok, busquemos primero Park Road, aquí está, y dice que hay una escuela entre el parque y el Book Road. Aquí tenemos Book Road. Entonces debemos de dibujar una escuela justo aquí. Muy bien. Ahora dice, there is a hotel on Park Road next to the hospital. Tenemos un hospital aquí y dice que justo al lado debe haber un hotel. Entonces bien lo puedes poner, ya sabemos que al lado significa aquí, puedes colocarlo aquí o puedes colocarlo aquí, significa a un lado de. Luego dice, there is a big supermarket on Windmill Road. Buscamos Windmill, aquí está, y dice hay un big supermarket, entonces vamos a hacer un supermercado muy grande. It is opposite to the pool and the shoe store. Está justo en la acera de enfrente o cruzando la calle de la alberca y de la tienda de zapatos. Ahora dice, there is a bus stop on Windmill Road. Hay una parada de autobús on Windmill Road. Dice que está, it's opposite the station, que está justo al otro lado de la estación. Entonces, si está aquí en Windmill Road y dice que está justo enfrente de la estación, entonces colocamos aquí a bus stop. Luego, there is a bookstore, hay una tienda de libros. On White Street, vemos White Street que está justo aquí. It is next to the little bank. Dice que está justo a un lado del banquito, del banco pequeño. Es que sí que aquí está.
lo que buscamos. Okay? Very good. Let's move on. Dice, draw these stores on the map. Ahora tú tienes que escribir aquí dónde están estas stores y dibujarlas. Tenemos pet store, tienda de animales o de mascotas, y bike store, tienda de bicicletas. Entonces vamos a colocar, there is a pet store. Hay una tienda de animales. On, aquí ya no me cabe. On, y pones la calle. Aquí va la calle. Ajá. Y dice, it is, y ya pones exactamente la preposición y el lugar. Por ejemplo, it is next to, opposite to, in front of, la preposición que quieras, enfrente de, junto a, opuesto a, y el lugar, por ejemplo, no sé, school, park, dependiendo de enfrente de qué, a un lado de qué esté. ¿Ok? Good. Igual haces con bike store. Ahora, aquí tenemos tres preposiciones que puedes usar. Next to, que significa junto a. Between, que significa entre dos edificios, por ejemplo. Y opposite, que significa cruzando la calle o opuesto a. Ok, muy bien. Let's move on to page 3. And here we have yes, there is, and no, there isn't. Sí, sí, hay, o no, no hay. Aquí estas preguntas son acerca de ti, ¿sale? Is there a toy store near your school? ¿Hay alguna tienda de juguetes cerca de tu escuela? Tú pones ahí yes, there is, si sí la hay, o no, there isn't, si no la hay. Estas no las puedo contestar yo, o sea, no te puedo decir cuál es la respuesta correcta, porque aquí depende de cada quien. Bueno, en cuestión de la school, pues puede ser general, porque pues ustedes van a la misma escuela. Pero en relación a su casa, ahí sí es diferente. Ahora, por ejemplo, la que sigue dice, there is a station near your school. ¿Hay alguna estación de policía, por ejemplo, cerca de tu escuela? Is there a police station? Ah, la estación anterior entonces debe ser la estación, por ejemplo, de bomberos. Police station near your school, una estación de policía. Is there a park near your house? ¿Hay algún parque cerca de tu casa? Is there a river near your house? ¿Hay algún río cerca de tu casa? Is there a river near your teacher's house? ¿Hay algún río cerca de la casa de tu maestra? A esta sí la tengo que contestar yo. Y aquí es un yes, there is. Is there a bank near your teacher's house? Nope, no, there isn't. No, no hay un banco cerca de mi casa. Is there an ice cream store near your school? ¿Hay alguna heladería cerca de tu escuela? Y ahí ya contestas tú. Muy bien. Y la última parte, que es, can you read? ¿Puedes leer esto? Aquí lo que tienes que hacer es, con diferentes colores, unir la palabra con su dibujo. Por ejemplo, aquí tenemos frog, que sigue ese camino, caminito, 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 y llega aquí a frog. Recuerda que aquí son dobles, o sea, frog la vas a unir tanto de este lado como de este lado. Aquí tenemos otra vez frog. Entonces usen el mismo color para las dos vías de la palabra. Ok, y así vas con los demás. Tenemos tree, que es árbol, dress, vestido, present, obsequio, brush, es un cepillo, trumpet, trompeta, crash, que es un choque, aquí, y drinking, beber. Muy bien. So that'll be all for today. Eso sería todo por esta vez. Thank you for watching, and I'll see you next week. Bye bye.